especial, mi buen amigo César Gaitán, de la página exclusiva de Laredo. Bueno, estábamos platicando de lo que has hecho. Aproximadamente vas a cumplir ya 10 años en los medios de comunicación, las redes sociales, que en ese tiempo, hace 10 años, prácticamente comenzaban el Facebook. Estaba el MySpace, el vivo, y ahí empezamos. Hazte cuenta que pues en realidad las fotos las empecé a subir ahí, y te digo que si siempre fuimos amigos, creo que a los 3 meses de haber llegado aquí, sí. Estamos en redes sociales, pues, subir fotolog, algo así, ¿no? Y empezamos a subir las fotos ahí, y como te digo, la gente empezó a, oye, que las fotos con su hijo, y una obligación padre, te digo, y ahí estamos echando ahorita, mira. Hemos picado, oye, piedra. Pero fíjate, no parece que tengas, ahorita comentábamos, ya, tienes poquito ya estar haciendo también reportajes de vía online. Oye, pero hablas súper bien, hablas muy fluido, ¿eh? Yes. Creo que esto viene natural, pues. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquito, la casa de mi mamá tenía una espesa, y le robaba el cepillo y me metía, pues obviamente te bañas y todo, y estaba adoptando las noticias en el shower, según yo, frente, oye, al espejo. Dabas el clima. Que exacto. Peor aún cuando escuchabas una palabra padre que decías, la usaron así, yo también la voy a usar. Y me agarraba usando la palabra y me gustaba ser el chismoso ahí de la casa, como dicen. Hasta que eventualmente ya uno lo empezó a hacer en redes sociales, y ahora con el tiempo se ha dado de poderlo hacer y cumplir el sueño de alguna manera de forma profesional. No, pues sensacional, ¿no? La verdad, nuevamente te felicito, te felicitamos por todo lo que has hecho, lo que has logrado. Parece fácil, pero realmente no es fácil. No. Estos, los medios de comunicación, como comentaba, te tienen que gustar primero que todo. Yo ya tengo más de 30 años, yo empecé a los 15 años en la radio en México. Ya llevo para hoy 31 años en esto, y la verdad, esto es muy importante, eso que estamos comentando, ¿verdad? A todos los que les interesa la actuación o la locución, tienes que prepararte, ¿verdad? Se ve muy mal que muchas veces hay gente que lo hace porque le gusta, ¿verdad? Pero no, te tiene que gustar, pero también tienes que prepararte, tienes que saber qué es lo que vas a decir, tienes que tener saber la improvisación, que es muy importante. Ahorita tú improvisas muy bien, sí, me gusta. Ahora hay que saber improvisar, de repente decir lo que digo, quiero decir. Exacto, sí. Eso es fácil. Eso es muy, muy importante, pero eso se va adquiriendo con la práctica, con los conocimientos, con el estudio, ¿verdad? Y con la preparación y la constancia. Pero bueno, la verdad, estamos muy contentos de que vino, la verdad, que estés aquí con nosotros. Vamos a estar invitando más seguido, claro. Y aparte, eres también a lo sí, que está bien, haciendo. Sí, también, trabajo, no claro que no. ¿A poco? No, sí, yo me quedo aquí de bonita. Bien sentida, mi Karina. No, tú eres la que se me ha sentido se carga, ¿verdad? Porque no alcanzó a llegar aquí. Anda haciendo un trabajo ahorita, a la mejor llega. Ay, Carla, saludos, benditos la otra. Pero bueno, la verdad estamos súper contentos, gracias por la sintonía. Antes de despedir aquí a Manuel César, también César siempre también publica todos los eventos, claro, en sus páginas, y uno de los eventos, bueno, recordamos, viene La Mafia, estás viendo el sábado. Desde la Ciudad Espacial de Houston, Texas, viene La Mafia al Silverón Club para que compres tus boletos. Dani La Roca y La Carreta de Sabrán. Vamos a tener boletos también para el evento de Adrián Uribe y Omar Chaparro. Tú también lo estás publicando. Claro, va a estar excelente. Va a estar excelente. Sí, sí. Invitando a todos de que se sintonicen al programa, porque creo que vas a estar dando una convivencia. Sí, ¿no? Vamos a tener una convivencia. Lo vamos a llevar con los actores el día ese. Y bueno, la verdad, esto va a estar súper bien. Así es que para que sigas, ya la semana que entra vamos a sacar cómo vamos a arreglar estos boletos. Pares, ¿verdad? Y bueno, van a los ganadores. Que va a ser un super ventazo de los Celerones. Y ya están.
canal en exclusivo de Laredo en Facebook. También creé un grupo de ventas para ayudar a la comunidad para que se ayuden a vender cualquier cosita que tengan en clasificado Laredo, Texas. Y obviamente mi página personal como César Gaitán Anguiano. Gracias. Yo tengo muchas cosas de venta. Ah, ándale, pues, ¿qué esperas? Ahí se vende porque se vende. Oye, pues sensacional, un saludo. Estamos ahorita en las redes, transmitiendo mismo, ¿no? Claro que sí, a través de mis redes sociales. En las redes sociales, claro. Saludos a toda la gente que estamos en vivo ahí en Facebook, las redes sociales. Saludos para ustedes. Y bueno, pues vamos a seguir con más de la grabación de Movimiento y Mi Show. A la gente que está en las redes sociales, pues lo vamos a, para que nos vean el sábado a las 3 de la tarde, domingo, 5 y media, ahí por Multimedia Televisión. Pues mi buen César, un gustazo. No, el gusto fue mío. Muchísimas gracias por brindarme este espacio. Estoy bien agradecido. Y primeramente Dios, vamos a representar a Laredo a lo grande, si Dios quiere. Mucha suerte y mucha felicidad. Gracias. Gracias. Bueno, vámonos a un corte. Sí, hablo mucho como cotorro, ustedes háganme la señal porque yo me suelto.